Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos en la sala del Consejo de Ministros, donde luego de haber culminado esta sesión del Consejo, hoy miércoles, se ofrece la conferencia de prensa para informar los principales acuerdos. Se encuentra la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, también los ministros de Salud, Defensa, Vivienda y Educación. Hay que recordar que esta tarde también se hará el balance correspondiente de dos sectores, en este caso de los sectores de Defensa y de Vivienda. Vamos a escuchar. Iniciamos con la jefa de gabinete. Adelante. Muy buenas tardes, señores, señoritas, periodistas. Es grato saludarlos en esta nueva conferencia de prensa que tenemos siempre a bien realizarla después de cada Consejo de Ministros. El día de hoy vamos a estar comentando sobre cuál ha sido los principales resultados de este nuevo Consejo, las decisiones y acciones que va tomando el Gobierno, especialmente en este contexto donde hay una serie de situaciones que nos preocupan sobremanera, especialmente en relación al tema de la cuestión sanitaria, la pandemia, pero también los objetivos urgentes que tenemos como el retorno a clase. Entonces estaremos informando al respecto, pero también estamos con los ministros de Defensa y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que el día de hoy también brindarán su balance sobre la gestión 2021 y las perspectivas de sus sectores para el año 2022. Ya hasta ahora, como ustedes saben, han rendido un poco su balance de gestión 8 ministerios, y en lo que va de esta semana y la próxima terminaremos de hacer estas rendiciones públicas por sector, con cada uno de los ministerios que todavía está faltando. En primer lugar, el día de hoy queremos dar cuenta sobre el tema de la situación sanitaria y cómo va comportándose la pandemia en esta tercera ola, así como las medidas que se están tomando y sobre todo también cómo va el proceso de vacunación. Por eso tenemos al ministro Hernando Cevallos, que va a explicar algunos de estos temas. Adelante, ministro, por favor. Sí, muy buenas tardes, señores periodistas. Efectivamente, en la reunión del Consejo de Ministros se hizo una evaluación del curso de la pandemia, de la vacunación, y también se establecieron algunos criterios en relación con el decreto supremo que declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia del COVID-19. Bueno, como ya es de conocimiento público, tenemos un incremento sustancial de 26.000, hemos pasado a 88.000 contagios por semana del COVID, de la variante Omicron, son la gran mayoría, la hemos establecido a partir del Instituto Nacional de Salud, que el 82% de los casos que tenemos en Lima metropolitana y el Callao también corresponde a la variante Omicron. Esto también tiene que ver con la decisión del Ministerio de Salud de modificar el tiempo de aislamiento en los pacientes, por supuesto que no tengan complicaciones o fiebre, a 10 días en el caso de Lima metropolitana y el Callao, y por otra parte, la Dirección de Enfermedades Estratégicas, la Dirección de Control Estratégico se va a encargar de seguir la presencia y el desarrollo de la variante Omicron en el resto de las regiones del país para incluirlas en este dispositivo que señala que el plazo de aislamiento es de 10 días. Por ahora sería entonces solo Lima y Callao, porque allí sí tenemos un registro importante de Omicron. En cambio, en algunas regiones todavía no es tan alto o hay una presencia todavía importante de la variante delta, ¿no? De todas maneras, si bien no se ha modificado sustancialmente la cantidad, la letalidad, digamos, que se presenta en nuestro país por la pandemia, sí, como el día de hoy tenemos cifras importantes de contagios en nuestro país que nos obliga a cuidarnos por la presión de esta cantidad de contagios sobre nuestro sistema sanitario. Por otra parte, también se ha conversado en el Consejo de Ministros cómo es que va la vacunación en primera y segunda dosis, y también con la dosis de refuerzo, que ustedes saben que la dosis de refuerzo, y lo volvemos a reiterar al país, genera un nivel de protección cercana al 75% cuando es recibida por la ciudadanía. Entonces, muy importante para frenar los contagios tener la dosis de refuerzo. En este momento, la cobertura nacional de primera dosis en la población objetivo ha subido al 88.9%, es el nivel de cobertura en primera dosis de la población peruana, y la cobertura nacional de segunda dosis en la población objetivo es del 83.7%, lo cual es un incremento muy importante. Ustedes recordarán que el 31 de diciembre estábamos en el 80%, entonces esto significa un nivel de responsabilidad, de preocupación de la ciudadanía peruana, que tiene que ver con este incremento de la cantidad de población que se viene vacunando con la primera y segunda dosis, lo cual nosotros saludamos y queremos que esto se siga intensificando, porque más del 90% de los pacientes que han fallecido por esta pandemia en los últimos meses son pacientes que no están correctamente vacunados, y son, en definitiva, alrededor del 90% también la cantidad de pacientes no vacunados que son los que están en las unidades de cuidados intensivos. De tal manera, cuando vamos a una unidad de cuidados intensivos que puede tener alrededor de 30 camas, vamos a encontrar, por ejemplo, que la mayoría de los pacientes que están allí son pacientes no vacunados, pero resulta que en un país donde el 83% de la población ya está vacunado, proporcionalmente entonces el no vacunarse es el sector que está llenando nuestras unidades de cuidados intensivos. También es importante establecer la cantidad de población que tiene y quería señalar además que esta vacunación ha mejorado de manera sustancial en las regiones donde teníamos niveles de retraso muy importantes. Me estoy refiriendo a Puno, a Loreto, a Ucayali, donde se han mejorado los niveles de cobertura. Todavía, por supuesto, no estamos contentos, hay que seguir incrementándola, pero todas estas regiones están por arriba del 50% ya, cuando estaban, ustedes recuerdan, hace un mes más o menos en alrededor del 30%, y era más preocupante todavía, ¿no? Sin embargo, un sector de la población que nos sigue preocupando, a pesar de que estamos en 5.184.887 dosis al 10 de enero, es decir, con la dosis de refuerzo tenemos más de 5 millones de peruanos, de los cuales tenemos que decir que un porcentaje importante son pacientes mayores de 50 años, lo cual es muy bueno, porque son las personas que se complican, así que teniendo la dosis de refuerzo tenemos una mayor tranquilidad, pero todavía el conjunto de la población que debería vacunarse todavía no lo ha hecho. Esto obedece a dos razones. Primero, hay un exceso de confianza en la población que no debemos dejar que se desarrolle, porque queremos que se pongan todos la tercera dosis, y además es porque tenemos un hecho objetivo, que en el Perú, como se aceleró la vacunación en los últimos 3 o 4 meses, ustedes recordarán, entonces tenemos una gran cantidad de población que no completa todavía los 3 meses para poder acceder a la dosis de refuerzo. Así que entonces esperamos que en las próximas semanas esto se vaya corrigiendo y tengamos mayor cantidad de pacientes con la vacuna de refuerzo. Y en el marco de esta situación se ha propuesto y ha sido aprobado en en Consejo de Ministros algunas modificaciones al Decreto Supremo 184-2020 de PCM, que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas por el COVID-19. En este caso señalamos que están en nivel alto y ustedes saben que las restricciones pueden ser leves, moderadas, pueden ser altas, muy altas, ¿no? En un riesgo extremo. Lo que tenemos son 35 provincias que están en nivel alto de elevación, que de acuerdo al decreto supremo obviamente están acordes con las restricciones planteadas en el propio decreto supremo, que no lo voy a leer porque es una lista larga, ¿no?, de aspectos que tienen que manejarse en el tema de aforos, por ejemplo. Pero no se está disminuyendo los aforos, sino se mantienen los mismos aforos para el nivel de alerta alto que ya ustedes conocen, pero con una modificación que es muy importante. Para ingresar a estos espacios públicos cerrados y los que señala el decreto de urgencia, se va a mantener para todas las personas mayores de 18 años en todos los niveles la presentación, por supuesto, de las 2 vacunas para poder ingresar, y en esto hacemos un llamado a las autoridades locales y también al sector privado para controlar efectivamente la presentación de los certificados de vacunación. Pero además, en el caso de las personas mayores de 50 años, deben presentar el carnet de vacunación con la dosis de refuerzo, los mayores de 50 años. Porque esta pandemia a quienes afecta sobre todo, y basta ir a las unidades de cuidados intensivos, es a los que no están vacunados y a las personas vulnerables, incluso a los niños y a los adultos mayores de 50, 60 años, que no tienen toda la vacunación completa y la dosis de refuerzo. Por eso es que, como tenemos que proteger a este sector en medio del incremento importante de contagios, que en general su presentación es leve a moderada, pero por el volumen de contagios, está golpeando a este grupo etario vulnerable. Por eso deben tener la dosis de refuerzo para poder ingresar a lugares públicos a partir de la vigencia de este decreto supremo, ¿no? Esto es lo que básicamente se ha acordado. También lo que ya les dije antes, el tema del tiempo de aislamiento, que es de 10 días para Lima y Metropolitana, y que esto se va a ir modificando en la medida que se vaya evaluando el desarrollo, el incremento de los casos de Ómicron en los próximos días por la unidad estratégica. Bueno, básicamente esto es lo que quería yo transmitirles. Cualquier pregunta adicional, con todo gusto. Gracias, señora ministra. Muchas gracias, señores periodistas. Muchísimas gracias al ministro de Salud por la importante información sobre el tema de la pandemia. Y un segundo objetivo fundamental para el gobierno en este año es la estrategia de retorno a clases presenciales. Y es una prioridad para nosotros que la estamos trabajando de manera multisectorial con el liderazgo del Ministerio de Educación. Y creemos que es muy importante afianzar, digamos, estas semanas todas las acciones y estrategias para que podamos lograr que en marzo, según las fechas ya previstas, tengamos las condiciones adecuadas para que los niños y niñas puedan regresar a las escuelas de manera segura para recuperación también de aprendizajes. El día de hoy tengo que anunciar que hemos conformado una comisión multisectorial de retorno seguro y equitativo a clases, donde participan y la lidera el Ministerio de Educación junto con la Presidencia del Consejo de Ministros, y eso nos permitirá también trabajar de manera más articulada y organizada en los días que quedan para asegurar que este objetivo se cumpla. Así que voy a dar el paso también a nuestro ministro de Educación, que va a explicar algunos avances en torno a esta estrategia. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo cordial a todos los presentes. Efectivamente, siendo una de las preocupaciones del Poder Ejecutivo, en este caso del Consejo de Ministros, liderado por la Premier y el propio Presidente de la República, es que nos hemos trazado una serie de tareas y que ya hemos venido trabajando. Efectivamente, el día de hoy hemos convenido en el Consejo de Ministros a asumir responsabilidades, no solo en el aspecto del trabajo multisectorial o bilateral a nivel de sectores, sino el compromiso de todo el Consejo de Ministros. De ahí que en los próximos días seguro que se van a ir haciendo público la normativa que corresponde a efectos de formalizar lo que ya se ha venido trabajando. Hemos tenido dos reuniones multisectoriales, y el cual también se están abordando y evaluando los avances. En lo que se refiere al sector educación, tenemos dos aspectos que nosotros consideramos cruciales. Es el tema de la inyección de presupuesto directamente a los directores para el programa de mantenimiento de locales escolares. Y por otro lado, la inyección también de presupuesto directamente a los directores para el tema de los kits de higiene. Eso que debe llegar lo más rápido posible a la institución educativa, a su representante, que en este caso es el director. Sobre esa parte se ha avanzado bastante, porque ya un 95-96% de directores han sido encargados, los designados que continúan, y a ellos debe llegar ese dinero que he estado indicando. Luego hay una asignación que es parte del presupuesto 2022 a las unidades de gestión educativa local, a las UGELs. Esa ha sido abonada a los gobiernos regionales como pliego, las mismas que deben ser transferidos a las UGELs para la compra de kits de limpieza. Entonces, esa tarea principal nos ha tenido que tomar decisiones para recortar los plazos, flexibilizar la norma técnica, porque siempre la queja de los directores y de las regiones ha sido de que la norma técnica de mantenimiento de locales escolares obliga, precisa el pintado, repintado y determinadas cosas, y no da opción a que se tomen algunas decisiones en esta coyuntura de emergencia. Y eso es lo que se ha pedido, y el día de hoy o mañana debe estar publicándose la modificatoria de la norma técnica que trata en la situación del proceso del programa de mantenimiento de locales escolares. Ahora, en lo que se refiere al tema de los docentes, allí se está trabajando, ya viene el proceso de adjudicación, de la publicación de plazas. Hemos adecuado, porque como a ustedes les consta, se ha anulado la prueba, hemos tenido que adecuar y habilitar el cuadro, el orden de mérito del 2019, para que con ese cuadro se adjudique las plazas a los docentes contratados. Pero también hemos tenido que completar y habilitar de aquellos docentes que, habiendo concursado en 2019, no habían elegido una UGEL. Entonces ellos han sido habilitados también para que finalmente todo el cuadro se atienda. Esa está en camino, y la meta es al 15 de febrero tener todas las plazas coberturadas, de todos los niveles. Y allí la práctica que nos ha demostrado las direcciones regionales y las UGELs es que se alcanza un buen porcentaje. Nosotros aspiramos que al 15 de febrero estar coberturado con el 100% de docentes, que garantiza también el desarrollo del año escolar. Por otro lado, se ha definido el tema de las fechas, de la fecha de inicio de clases, teniendo en cuenta esta particularidad. Es decir, hasta el 28 de marzo, toda institución educativa debe haber iniciado las clases. Y ahí quiero hacer una precisión, que es necesario que la comunidad conozca, y quienes estamos en el sector de educación y quienes tenemos nuestros hijos en educación pública lo sabemos. Las clases o el año escolar inicia el primer día hábil del mes de marzo. ¿Qué significa eso? Que los docentes y los directores están presentes en la institución educativa el primer día hábil del mes de marzo, aun cuando los directores lo están desde el 3 de enero, porque ellos, estando en gestión institucional, solo tienen las vacaciones un mes al año, y eso pueden hacerlo uso en cualquier mes del año. Pero los docentes están de vacaciones enero y febrero, y ellos se reincorporan a sus instituciones educativas el primer día hábil del mes de marzo. Pero las clases no empiezan el primer día hábil de marzo porque los maestros tienen que preparar sus clases, porque hay que reformular los documentos de gestión, plan anual de trabajo, el proyecto educativo institucional, el reglamento interno, hay que poner en práctica la situación de la elaboración de los planes, de los comités, de los diferentes comités que se conforman en una institución educativa para desarrollar durante todo el año los planes de trabajo por especialidades, por áreas, por responsabilidades, el calendario cívico escolar. Hay una serie de actividades administrativas que se desarrollan preferentemente las dos primeras semanas. Luego nosotros vamos a brindar asistencia técnica a todas las regiones para el tema de la capacitación, ahí relacionado fundamentalmente al manejo de herramientas tecnológicas, porque esa va a ser la forma de complementar la presencialidad. Entonces, todas las instituciones educativas deben haber iniciado al 28 de marzo las clases. ¿Qué significa ello? Que si hay instituciones educativas que ya han cumplido con toda la situación de adecuación de sus aulas, sus ambientes, los protocolos, pueden iniciar antes del 28 de marzo. Eso en mérito a la situación de flexibilidad y a la autonomía que le queremos dar a las instituciones educativas dentro del marco de esa mirada diferente que queremos dar en la gestión en el Ministerio, del enfoque territorial para atender esta diversidad que generalmente a veces se toma con un marco definido y esquemático, cuando el país es un país pues diferente, ¿no? o diverso. Esos son los primeros pasos que hemos dado. Se han reajustado varias normas técnicas, los cronogramas, y aquí sí quiero mencionar el tema del compromiso de todos los ministros para atender esta situación, no solo de esta coyuntura, sino también entender que el desarrollo de la educación, la atención a la educación es una tarea comprometida de todos los sectores, de la sociedad en pleno también, y esa es la mirada que vamos a darle. Esos serían, en términos generales, algunos aspectos que he querido mencionar respecto a lo trabajado hoy y los días anteriores, en estas semanas previas al inicio del año escolar. Agradecemos al Ministro de Educación por las informaciones brindadas respecto al avance de la implementación de la estrategia de retorno a clases presenciales. También quiero terminar informando que el día de hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado una serie de proyectos de ley que pensamos enviar al Congreso de la República para que puedan ser debatidos y ojalá aprobados. El día de hoy, por ejemplo, hemos aprobado un proyecto de ley para evitar discriminación en playas y con motivo de eso también nos permitimos recordarle al Congreso de que tenemos más de 24 proyectos de ley enviados para que puedan ser debatidos y hasta el momento no han sido priorizados. Por lo menos 17 de ellos ni siquiera tienen un dictamen en la comisión y son proyectos referidos a temas fundamentales, desde temas de reformas constitucionales, el tema de lucha contra la corrupción, el tema de atención y prevención y protección de derechos de mujeres. Por ejemplo, hay un proyecto específico que busca promover una pensión como mecanismo de protección para los huérfanos de COVID y de otros, digamos, producto de otras circunstancias, niños que han quedado desamparados y hasta el día de hoy no han sido priorizados. Esperaríamos que el Congreso, ya que está ampliando su legislatura, pueda ver estos proyectos, sobre todo los más importantes que hacen falta, para que podamos combatir una serie de temas importantes que la población está requiriendo, que está reclamando, ¿no? Entonces, recordamos eso y finalmente también queremos expresar nosotros nuestra preocupación frente a lo que está sucediendo en el Congreso de la República en relación a diversos dictámenes y proyectos de ley que se están discutiendo en comisiones, incluso hoy en el Pleno del Congreso, que tienen que ver con el tema de la reforma universitaria, la reforma educativa universitaria, con el tema de derogación de decretos de urgencias emitidos por el Ejecutivo en el marco de la emergencia, o también las pretensiones de modificar la Constitución sin seguir los procedimientos correspondientes. Al respecto queremos llamar la atención porque hoy día, por ejemplo, se discuten 3 proyectos de ley que tienen que ver con el tema de la reforma universitaria, que significarían más bien un retroceso. El tema de volver a la fórmula, por ejemplo, de la ANR y la CONAFU en lugar de la SUNEDU, en realidad es una fórmula además que ha sido observada por el Tribunal Constitucional en el año 2010, que más bien recomendó que se busque mecanismos externos para que sea eficaz la supervisión de la calidad de la educación universitaria. Entonces, ojalá que esto sea debatido con absoluta objetividad para evitar justamente que se promuevan fórmulas legales que signifiquen un retroceso en la educación universitaria. Lo mismo el día de hoy se está discutiendo en el marco de estas reformas, la ampliación por 2 años más el periodo de adecuación de las universidades no licenciadas. Nosotros también tenemos preocupación al respecto porque significaría un retroceso en el mejoramiento de la calidad educativa que más bien nosotros queremos promover. Entonces, pediríamos que hoy el Congreso haga este debate lo más objetivo posible, que mire un poco cuáles son las consecuencias de aprobar normas de esta naturaleza, porque creo que lo que todos queremos en este país es más bien garantizar a los jóvenes, a los estudiantes que tienen asegurada educación de calidad. Por otro lado, también parece que se van a discutir 2 dictámenes de la Comisión de Constitución y Reglamento que pretenden derogar decretos de urgencia que aprobó en su momento el Ejecutivo. Y estos decretos de urgencia están referidos a créditos suplementarios que se asignó por cuestiones de la emergencia sanitaria. Entonces, por ejemplo, con uno de estos decretos de urgencia se pudo pagar bonos extraordinarios a personal de los sectores públicos y privados que percibían menos ingresos para paliar la crisis. También se definió con uno de estos decretos de urgencia destinar 5.800 millones de soles para presupuesto de inversión pública. ¿Eso para qué? Para la reactivación económica. Son decretos de urgencia que eran absolutamente necesarios para que se pueda superar la situación económica producto de la crisis que hemos sufrido. Ahora se pretende derogar los mismos. Entonces también haríamos un llamado al Poder Legislativo para que revise esto porque podría tener impactos no solamente sobre la población, ¿no?, que fue beneficiada, sino impactos sobre una serie de compromisos contractuales que con estos presupuestos se han adquirido. Y también informar que estos decretos de urgencia en el marco de emergencia no son nuevos. En los últimos 30 años tenemos múltiples antecedentes de decretos de urgencia de la misma naturaleza que nunca fueron observados. Entonces, pediríamos también que el Congreso pueda evaluar debidamente estos aspectos para no generar un impacto negativo. Una de las cosas finalmente que a nosotros nos preocupa sobremanera también, que es una reforma que está promoviendo el Congreso de la República, es respecto a esta pretensión de restricción al derecho a referéndum. El Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que modifica la Ley de Participación Ciudadana, nada más y nada menos que la Ley de Participación Ciudadana, estableciendo un procedimiento adicional en caso de que se promuevan reformas constitucionales. El efecto de eso es limitar la capacidad que tienen y el derecho que tienen los ciudadanos de llevar adelante un referéndum, por ejemplo, cuando quieren modificar la Constitución. Creemos claramente que esta modificación, este proyecto de ley, puede caer en el marco de lo inconstitucional, que desnaturaliza el derecho fundamental al referéndum establecido por la Constitución en el artículo 32, y creo que no solamente transgrede los derechos a los ciudadanos, sino que podría afectar seriamente la democracia y los principios democráticos de este país. Así que también expresamos nuestra seria preocupación sobre todos estos proyectos que realmente constituyen un retroceso. No queremos pensar que es una actitud obstruccionista del poder legislativo. Más bien sí queremos ponernos a disposición del diálogo y hacer un llamado nuevamente a la sensatez, a que las normas que se puedan llevar adelante sean normas que sean evaluadas bajo el principio de mejor conveniencia para la ciudadanía, para el país, para la democracia. Seguidamente voy a dar la palabra al ministro de Defensa, que va a hacer el balance de su gestión en el año 2021. Muy buenas tardes, señores periodistas. Agradezco su presencia en esta conferencia de prensa, en la que haré un balance de la gestión del sector defensa correspondiente al año 2021, y que son los primeros 5 meses del gobierno liderado por el presidente constitucional Pedro Castillo Terrones. Y además anunciaré la perspectiva, las proyecciones para el año 2022. Primero, tenemos que la reactivación económica y de actividades, el apoyo de las Fuerzas Armadas al desarrollo nacional, se ha dado a través del mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías y caminos vecinales y urbanos. Tenemos, tal como lo anunció el presidente de la República en su discurso del 28 de julio, que las Fuerzas Armadas pueden y deben contribuir con el desarrollo económico y social, como expresamente lo señala el artículo 171 de la Constitución Política del Estado. 26 proyectos ejecutados, 7 proyectos en plena ejecución. Estos proyectos benefician a más de 200.000 pobladores de las zonas más vulnerables del país. En este marco, los batallones de ingeniería del Ejército han ejecutado estos 26 proyectos referidos al mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías y caminos vecinales y urbanos en diversas regiones del país. También estos proyectos obedecen igual número de convenios suscritos con gobiernos locales y regionales. Entre estos proyectos que han sido ejecutados están en las regiones de Puno, Apurímac, Madre de Dios, Junín, Pasco, Ayacucho, Loreto y en la ciudad de Lima. Además, se están ejecutando 7 proyectos en Piura, Huánuco, Puno, Apurímac, Junín y Pasco. Siguiente. Las Fuerzas Armadas también, en apoyo a la población, se han realizado 114.000 atenciones médicas en diferentes especialidades brindadas a través de las 10 compañías cívicas organizadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En esto tenemos que agradecer a la Marina de Guerra del Perú, con sus plataformas itinerantes de acción social, conocidas como PIAS, en coordinación con el programa País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, realizó 2 campañas de acción social en las comunidades de la Amazonía correspondientes a las regiones de Loreto y Ucayali, y 3 campañas en el lago Titicaca en Puno. En tanto, la Fuerza Aérea, en lo correspondiente a las PIAS aéreas, junto con el MIDIS, realizó 2 campañas en la región Loreto, y en apoyo al desarrollo el Comando Conjunto de la Fuerza Armada realizó 10 campañas cívicas, de ellas 8 en el Braen, Cusco, Ayacucho, Junín y Huancavelica, y 2 en Cajamarca, brindando más de 114.000 atenciones médicas, conforme ya lo hemos señalado. En el caso del fortalecimiento de la gestión de riesgo de desastres, tenemos que en el caso de las Fuerzas Armadas, específicamente en el caso del terremoto de 7.5 grados en Amazonas, se tiene que señalar que en cumplimiento de las disposiciones dadas por el señor Presidente de la República, el sector defensa a través de las Fuerzas Armadas e INDECI ha tenido una rápida respuesta. En menos de 4 horas estuvo en la zona del sismo, en el epicentro de magnitud de 7.5 grados y se apoyó a 1.090 personas evacuadas, 1.619 efectivos militares movilizados, 1.396 personas albergadas, 14 albergues temporales en Amazonas y un albergue temporal en Cajamarca, 6 aviones, 7 helicópteros, 29 camiones MAN y 2 camiones con MAN-CAR desplegados en la zona y 110 toneladas de ayuda humanitaria movilizada a la zona del desastre. También se inició la implementación del Sistema de Alerta Sísmica Peruano, más conocido como SASPE, con la instalación de una sirena en el distrito del Lince y se espera instalar 114 sirenas por INDECE y el Instituto Geofísico del Perú. Es el primer sistema de alertas antisísmica de su tipo en toda Sudamérica. Ayudará a salvaguardar vidas activando una alarma con 8 a 25 segundos de anticipación ante un sismo de magnitud 6 grados o superior. Bueno, en el caso del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, también se ha dado un gran impulso, un gran paso para la tecnología y la ciencia. En el caso de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, realizó este lanzamiento del cohete sonda Paulec 1C, con fines de proporcionar una plataforma que permite el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera. En esto hay que resaltar el gran trabajo realizado por la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, y este lanzamiento se realizó este último 22 de diciembre de 2021 desde la base científica de CONIDA en Pucusana, con fines de investigación y con el propósito de proporcionar una plataforma que permite el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Otro de sus objetivos fue comprobar la performance del combustible sólido utilizado por el cohete sonda, un combustible que es producido por la propia Agencia Espacial del Perú en su planta de propelente, es decir, tanto el cohete sonda como su combustible han sido fabricados en nuestro país por ingenieros peruanos y con insumos peruanos, lo que demuestra el alto nivel de preparación y capacidades de nuestra Agencia Espacial del Perú. Entre otros objetivos, este lanzamiento también buscaba obtener la telemetría durante el vuelo para verificar la trayectoria del cohete Paulec 1C y también conocer los parámetros de aceleración, presión, temperatura y velocidad a la que fue sometida la plataforma de telemetría durante el vuelo. También tenemos el zarpe del BAP Carrasco a la Antártida. El buque oceanográfico BAP Carrasco partió con destino a la Antártida a cumplir una nueva misión científica peruana que tendrá una duración de 3 meses. Este 30 de diciembre se partió a la Antártida y se trata de la 28ª campaña científica del Perú en la Antártida que tendrá una duración de 3 meses. Esta expedición se realiza casi después de 2 años que no se realizaba debido a la pandemia, y permitirá dar continuidad a los diversos proyectos de investigación que el Perú realiza en el continente blanco y brindar el mantenimiento que corresponde a los sistemas y equipamiento de nuestra estación antártica Machu Picchu. Respecto a la lucha frontal contra el terrorismo, narcotráfico y la minería ilegal, tenemos 6.799 operaciones militares en el BRAE, la destrucción de 59 laboratorios de droga, 127 pozas de maceración y decantación, 12 pistas de aterrizaje clandestinas, el decomiso de 36 toneladas de hoja de coca, 12 toneladas de alcaloide y clorhidrato de cocaína, la incautación de 47 toneladas de insumos químicos y productos fiscalizados para la fabricación de la droga. Siguiente. En el caso del fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas, tenemos que se han adquirido 4 aviones CH-2000, Larus para la instrucción del personal FAC, la reconstrucción y rehabilitación de 4 cuarteles del Ejército Peruano en Tumbes y Piura, en el marco de la reconstrucción con cambios. También está el mejoramiento y equipamiento del Centro de Salud Militar de la 3ª Brigada Blindada de Moquegua. en la educación, formación y entrenamiento permanente, tenemos que se ha capacitado a 363 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía en asuntos de misiones de paz por SECOPAS y 535 militares y civiles en derechos humanos y derecho internacional humanitario por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se inauguró, y esto es muy importante señalarlo, y hay que poner énfasis en esto, la inauguración del Liceo Naval Francisco Carrasco, construido en este caso, en Iquitos, en Loreto, y en este marco este proyecto ha beneficiado a 900 estudiantes. También se ha certificado, se ha acreditado la certificación internacional de la calidad educativa para el Colegio Militar Elías Aguirre de Chiclayo, y esta infraestructura, en el caso del Liceo Naval Capitán de Navío Francisco Carrasco de la Marina de Guerra, se ha construido en Iquitos a través del mecanismo de obra por impuestos y en convenio con el Gobierno Regional de Loreto. En el caso, finalmente, la ejecución del ejercicio multinacional UNITAS en Huacho, junto con las armadas de distintos países del mundo. En el caso del fortalecimiento de la presencia del sector de defensa en la política exterior del Estado, tenemos la participación del Perú en misiones de paz de las Naciones Unidas, 231 militares desplegados, 202 contingentes, 17 militares expertos en misión, 12 Estado Mayor, y lo resaltante es 32 mujeres, habiendo sobrepasado el porcentaje recomendado por las Naciones Unidas para la categoría de expertos de misión y oficiales de Estado Mayor. Las proyecciones para el 2022, entre los principales proyectos y actividades, tenemos a ejecutar este año la instalación de 113 sirenas del sistema de alerta sísmica peruano, la ejecución de 9 proyectos de mejoramiento, ampliación y rehabilitación de vías, caminos vecinales y urbanos, la construcción de 10 puentes across por el Ejército Peruano en convenio con el MTC, equipamiento de 8 batallones de ingeniería, 6 unidades militares de asentamiento rural, se realizarán 230.000 atenciones médicas en 25 campañas cívicas, el incremento en 40% de operaciones militares en el Brain respecto al 2021 y la operación y mantenimiento de 78 instalaciones militares y 35 unidades militares, y se activará el Comando Especial de Madre de Dios para la lucha contra la minería ilegal y delitos conexos. Así como existe un Comando Especial en el Brain, ahora existirá un Comando Especial, pero ya en la zona de La Pampa, en la zona de Madre de Dios, donde está afectando enormemente la minería ilegal y otro tipo de delitos. También se inaugurará la base aeronaval del Callao, la entrega de 2 motochatas construidas en el CIMA y 21 camiones militares tipo cisternas al Ejército Peruano, la construcción y entrega de 2 patrulleros para la interdicción de la pesca ilegal, la entrega del submarino BAP Chipana este año y modernización de los submarinos BAP Antofagasta, BAP Angamos y BAP Pisagua, y la construcción del segundo buque multipropósito BAP Paita en los astilleros del CIMA, la construcción del PIAS Río Ucayali 1 y Río Ucayali 2, y la adquisición de 2 aeronaves livianas financiadas con el Fondo de Defensa, la adquisición de un avión de transporte militar y 2 radares de vigilancia 3D como equipamiento para ciberdefensa y sistema de comunicación satelital FAC. Bueno, esa es la exposición. Muchísimas gracias. Agradecemos al Ministro de Defensa por este balance que ha hecho de la gestión de su sector en el año 2021, y le doy finalmente la palabra al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que también hará lo propio respecto al sector que le corresponde. Muchas gracias, señora Premier, colegas, señores periodistas, muy buenas tardes. Quisiera iniciar esta presentación con un video donde se recopila todas las acciones de gestión que se hicieron estos 5 meses, por favor. En estos 5 meses de gobierno, más de 28.800 familias en Arequipa. Además, conseguimos más de 1.600 millones de soles de presupuesto adicional para bonos de vivienda, obras de saneamiento y mejoramiento de barrios, reparto gratuito de agua y el plan de reactivación económica Perú en Marcha. De esta forma, el Ministerio de Vivienda trabaja por el bienestar de más peruanos y peruanas. Los 30 millones de soles, entre las que destacan Nueva Rinconada en Lima y Cerro Colorado en Arequipa. Además, conseguimos más de 1.600 millones de soles de presupuesto adicional para bonos de vivienda, obras de saneamiento y mejoramiento de barrios, reparto gratuito de agua y el plan de reactivación económica Perú en Marcha. De esta forma, el Ministerio de Vivienda trabaja por el bienestar de más peruanos y peruanas. Los 30 millones de soles, entre las que destacan Nueva Rinconada en Lima y Cerro Colorado en Arequipa. Además, conseguimos más de 1.600 millones de soles de presupuesto adicional para bonos de vivienda, obras de saneamiento y mejoramiento de barrios, reparto gratuito de agua y el plan de reactivación económica Perú en Marcha. De esta forma, el Ministerio de Vivienda trabaja por el bienestar de más peruanos y peruanas. En la diapositiva, 520 millones de soles de este presupuesto adicional fueron destinados al Plan de Reactivación Económica Perú en Marcha, que presentamos en el mes de noviembre. Financiamos la ejecución de 133 obras de agua, saneamiento y mejoramiento de barrios. Mejoramos la calidad de vida de los peruanos y peruanas al tiempo que generamos más empleo. Se asignaron 752 millones de soles para dar continuidad a los programas de vivienda, más de 38 millones de soles para asegurar el reparto gratuito de agua potable, 25.5 millones de soles para financiar una solución definitiva de viviendas para las familias damnificadas por el terremoto de Piura, y cerca de 282 millones de soles para inversiones de agua, saneamiento, pistas y veredas. Como segundo logro, en los primeros 5 meses del gobierno, más de 28.800 familias accedieron a una vivienda de calidad. La siguiente. Brindamos soluciones de vivienda a más de 28.000 familias a nivel nacional, beneficiando a 115.000 peruanos. Para lograrlo, se asignó recursos por 805 millones de soles. Generamos así más de 46.000 empleos. En el ámbito urbano, son más de 19.000 familias beneficiadas con techo propio y créditos Mi Vivienda. Estas cifras implican una inversión superior a los 551 millones de soles. En el caso de techo propio, en comparación al mismo periodo del 2020, se ha registrado un incremento del 43% en el desembolso del bono para adquisición de vivienda nueva. En el ámbito rural, donde intervenimos a través de núcleos ejecutores, se han construido más de 9.000 viviendas. La inversión fue de 235 millones de soles. Estos han sido los 5 mejores meses en la historia del Programa Nacional de Vivienda Rural. Como tercer logro, entregamos títulos de propiedad a más de 15.000 familias. Se ha formalizado más de 15.000 predios, beneficiando a 61.000 personas a nivel nacional. Estas familias cuentan ahora con la seguridad jurídica de su propiedad, lo que aumenta el valor del predio y, en caso se necesite, permite el acceso a los programas de vivienda. Es por ello que el gobierno del presidente Pedro Castillo sigue haciendo todos los esfuerzos para aumentar la tasa de formalización a nivel nacional. Recuperamos 49 predios del Estado, con un área total de 154 hectáreas, que se encontraban invadidas. En esta gestión buscamos soluciones para combatir el tráfico de terrenos, que obstaculiza el crecimiento ordenado y planificado de nuestras ciudades. Como cuarto logro, más de 600 módulos de vivienda para las familias damnificadas. La atención a las familias damnificadas por emergencias y desastres naturales es y seguirá siendo nuestra prioridad. En esta gestión hemos instalado 660 módulos temporales de vivienda en 4 regiones del país: Cusco, Lima, Piura y Puno. Ayudamos así a 3.000 personas, brindando condiciones óptimas de habitabilidad. Como quinto logro, al 31 de diciembre de 2021 hemos iniciado 112 obras de agua y saneamiento. Estas obras superan los 2.000 millones de soles de inversión. Entre las obras que se han iniciado en esta gestión se encuentra Nueva Rinconada, que es la obra de saneamiento más grande en la historia del Perú. La inversión es de 1.200 millones de soles. Beneficiará a 416.000 habitantes de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa del Salvador. También destacan dos importantes obras de saneamiento en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, que cuenta con una inversión de 199 millones de soles. Es importante iniciar las obras, pero más importante son terminarlas. En ese sentido, el sexto logro es que en estos primeros meses hemos concluido 255 obras de saneamiento urbano y rural. Estas 255 obras tienen un monto de inversión superior a los 1.100 millones de soles. En saneamiento rural son 176 obras que benefician a 122.000 personas con servicio domiciliario de agua y saneamiento. Impulsamos las obras mediante núcleos ejecutores que suman un total de 45. Esta modalidad tiene resultados satisfactorios y es una alternativa efectiva para el cierre de brechas en zonas rurales, que no resultan atractivas para la inversión privada. En cuanto a las zonas urbanas, se culminaron 79 obras con una inversión total de 369 millones de soles. Los beneficiarios son 494.000 habitantes. Todos estos logros mencionados han sido posibles gracias al alto nivel de ejecución presupuestal alcanzado en el 2021, que fue del 95.6%, que es una señal del trabajo eficiente y comprometido que venimos realizando en el Ministerio. Para el 2022 tenemos anuncios importantes. En primer lugar, quiero informar que contamos con 1.141 millones de soles para programas de vivienda, lo que permitirá que unas 42.000 familias de los ámbitos urbano y rural accedan a una vivienda digna y segura. Esta inversión además generará cerca de 35.000 empleos, lo que contribuirá a dinamizar la economía nacional. En segundo lugar, y siguiendo con la misma línea, estamos impulsando la segunda etapa del Plan de Reactivación Económica Perú en Marcha, que tendrá un financiamiento superior a los 668 millones de soles, que implicará la ejecución de 240 obras de agua, saneamiento y mejoramiento de barrios. En tercer lugar, este año seguiremos atendiendo de manera gratuita a las familias peruanas que no tienen acceso al servicio de agua. Ya hemos hecho la transferencia para continuar con este abastecimiento mediante camiones cisterna. Atenderemos a cerca de 900.000 habitantes. En cuarto lugar, tenemos programado adquirir 2.000 módulos temporales de vivienda. El 50% serán destinados a las familias damnificadas por el terremoto en Amazonas. En los próximos días se está iniciando el traslado e instalación de los primeros 186 módulos a la localidad de Jalca Grande, en Chachapoyas, lugar de mayor afectación. En quinto lugar, lanzaremos un plan masivo de titulación que tendrá como meta entregar más de 100.000 títulos a nivel nacional. De esta manera, he querido resumir los principales logros alcanzados en este tiempo de gobierno e informar cómo vamos a seguir trabajando en el 2022. Muchas gracias. Gracias, ministros, ministra. A continuación, la ronda de preguntas de la prensa. Les recordamos, es una pregunta por medio de comunicación. Iniciamos con Katia Gutiérrez, de Canal N. ¿Qué tal, ministros? Buenas tardes, ministra. Si me permite hacer una pregunta, pero en dos aristas diferentes, porque el tema político es importante y el tema de salud también. Por favor, quería saber su opinión. Si bien usted ha aclarado que los procesos del presidente de la República los tiene su defensa legal, su abogado, yo quería preguntarle cómo es que el señor Samida Budayet nuevamente gana una licitación en Petroperú teniendo observación en el proceso de adquisición de biodiesel actualmente, y si no sería importante transparentar, con ánimos de transparentar la información, Dar a conocer las visitas del presidente, o en todo caso las grabaciones, las 24 horas del día desde el 28 de julio hasta la fecha, ¿no considera usted que es importante? Y para el ministro de Salud solamente, ¿cuándo va a entrar en vigencia, ministro? Buenas tardes. ¿Cuándo va a entrar en vigencia la presentación del carnet de vacunación con tercera dosis para los mayores de 50 años? Y si no se ha evaluado, extender nuevamente el toque de queda, porque Comex ya ha anunciado que está perjudicando la reactivación económica, que sea a las 11 de la noche. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. En relación a este segundo contrato, digamos, que se le ha adjudicado a la empresa del señor Samir Abudayev, en realidad se ha tenido la información de Petroperú, se ha recibido la información de Petroperú, que ha manifestado que este ha sido un proceso que se ha llevado a cabo con notario público y otros mecanismos de transparencia. Sin embargo, el Contralor de la República, Nelson Schack, ha informado que se ha habilitado una comisión de control para investigar este nuevo contrato, y nos parece importante, creo que ese es el mecanismo para que pueda de alguna manera disiparse cualquier duda respecto a la adjudicación, digamos, de este contrato, ¿no? Entonces vamos a esperar los resultados que la Contraloría también nos pueda ofrecer. En relación al tema de las visitas, como yo he venido señalando ahora, todo ese tema lo maneja la defensa legal del presidente. Entiendo que el tema de transparentar las mismas los están considerando también según los procedimientos legales adecuados, ¿no?, y oportunos. Sí, señorita, muy buena pregunta. De acuerdo al decreto supremo, se mantiene entonces las dos dosis para todas las personas a partir de los 18 años. Las personas mayores de 50 años deben presentar además la certificación de la dosis de refuerzo a partir del 23 de este mes, del 23 de enero. ¿Ya? Quiero agregar que hoy justo se está ya, porque ya lo tenemos listo, va a salir el protocolo para niños, ¿no?, porque la vacunación efectivamente se inicia la semana que viene. Estamos esperando el número de vuelo, pero ya está asegurado que van a venir semanalmente. El primer lote son 990.000 dosis de vacunas que vienen en un envase especial para los niños. Y también aprovechar su pregunta, señorita periodista, para reafirmar en el tema de las pruebas moleculares y antigénicas, para que quede claro, en el caso de los pacientes que son sintomáticos, que tienen una sintomatología florida, estos pueden hacerse en el Ministerio de Salud la prueba antigénica para descartar si lo que tienen es COVID o no es COVID. Aunque ya por el volumen de contagios que tenemos, lo primero que hay que pensar es que uno puede tener COVID, porque la presentación es generalmente muy leve, moderada en muchos casos, lo que no quiere decir que no se puede complicar. Sin embargo, para los pacientes que han tenido contacto directo con alguna persona que pudiera haberlos contagiado pero que no tienen síntomas, si son personas con comorbilidad o personas mayores de 60 años, se les va a hacer la prueba molecular. No se hace a todos los contactos, porque eso retrasaría, como estamos viendo el volumen de contagios, cómo va creciendo, retrasaría los resultados y no tendría una aplicación práctica. Lo que queremos es proteger sobre todo a los sectores más vulnerables, ¿no?, con la realización de las pruebas. Pero más que la prueba, lo más importante es que sea visto por un médico para poder evaluar primero las posibilidades de que sea COVID. El examen clínico es más importante, y en segundo lugar, porque la gran mayoría no va a necesitar hospitalizarse, sino quedarse en la casa, y ya hemos dispuesto un mecanismo, ya sea con médicos itinerantes o a través de la línea 113, para hacer un seguimiento a los pacientes que se quedan en la casa, que son los que presentan síntomas leves, que no tienen comorbilidades importantes. Gracias. El toque de queda se mantiene como hasta ahora a partir de las 23 horas en el caso de Lima y en general de las provincias que presentan una alerta alta. Siguiente pregunta de María Díaz, de Justo Medio. Sí, buenas tardes, ministros. Mi pregunta es para la Premier. según usted ha planteado acerca justamente de lo que se está viendo el día de hoy en el Pleno del Congreso, acerca de la reforma universitaria y los proyectos que ellos han presentado y su preocupación, el día de hoy en horas de la mañana se presentaron tanto la rectora de la Universidad San Marcos como de la Universidad de La Cantuta, diciendo y pidiendo a las bancadas el apoyo para que efectivamente haya se reconforme el directorio de SUNEDU. ¿Por qué? Porque no los representaba hasta el día de hoy y que el Ministerio de Educación no tendría por qué intervenir. ¿Por qué? Porque todo se debía alrededor simplemente de políticos, porque los ministros son cargos de confianza y no los representan. Y la segunda pregunta también respecto a su preocupación de las reformas constitucionales. Si en todo caso el Congreso lo llega a aprobar y lo aprueban por insistencia de alguna manera, ¿qué haría el Consejo de Ministros ante esto? Sí, tal vez el Ministro de Educación también puede complementar, pero respecto a la posición, digamos, que tenemos el Gabinete, los ministros, el propio Ministro de Educación, creo que es una posición, nos corresponde tomar una posición como gobierno. Entonces, si bien es cierto, nuestros cargos son de confianza, eso no impide de que debamos tomar una posición por obligación. Como Estado tenemos el deber de cautelar la calidad educativa con los mejores mecanismos y evitar también cualquier tipo de retroceso. Por eso es que nosotros tomamos una posición al respecto. Lo segundo es respecto a qué vamos a hacer si se aprueban. Nosotros hemos tenido la oportunidad de mirar los dictámenes. Creemos que tal como están propuestos, en realidad no representan una alternativa para avanzar con la calidad educativa, y ya lo habíamos anunciado en algún momento que de ser aprobados de esta manera seguramente nos correspondería observarlos, ¿no? No sé si el Ministro de Educación quiere complementar. Bien, en primer lugar señalar de que si bien es cierto no he tenido la posibilidad de entrevistarme con los representantes de las universidades, creo que hay buena disposición de parte del Ministerio de Educación de poder conversar, discutir, debatir e intercambiar opiniones respecto a este tema. Si ya hay un adelanto de opinión respecto a la ubicación, en este caso política, respecto al desempeño de una función pública, bueno, es un poco sesga el diálogo y la conversación. Creo que merecemos nosotros, de parte de toda la ciudad, entre nosotros, un diálogo cordial, con respeto, y eso tendría que ser, en primer lugar, las formas que debemos nosotros mostrar. En segundo lugar, creo que aquí hay una situación que tengo que expresarlo en términos generales, que nosotros, toda la sociedad en pleno, está convencido de que no puede haber retroceso respecto al tema de la calidad de la educación, fundamentalmente en educación superior, y no solo en superior, sino en educación básica también. Y ese tema de la mejora de la calidad de la educación superior requiere en estas etapas un análisis frío, tranquilo, sin sesgos y fundamentalmente técnico. En ese sentido, habrá situaciones correctivas que asumir y habrá situaciones que fortalecer. En el caso, yo he estado entretenido todos estos días, 18, 19 horas del día, preocupado en el tema de instalarme bien en el ministerio y emprender el trabajo de la presencialidad. No he leído en detalle, tengo por versión informativas también respecto a los dictámenes, pero habría que tomar conocimiento muy específico de los temas y tener una opinión, pero una opinión institucional también, porque hay un equipo técnico del ministerio que ha venido trabajando, entonces hay que escuchar. Es más, yo he citado a los representantes de SUNEDU y a su equipo técnico para conversar y dialogar también sobre los temas. Pero lo que quiero aprovechar en esta pregunta es señalar de que mi preocupación conversada y dialogada también en estos días ha sido el tema de 3 universidades que no han sido licenciadas, que son las públicas: el Ciro Alegría de La Libertad Huamachuco, el Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, a donde vamos a viajar para ver los temas in situ, qué es lo que está pasando, y tratar de dar asistencia técnica a lo que nos corresponde. y en el caso de San Luis Gonzaga de Ica, que finalmente está en proceso ya de culminación de su etapa de evaluación. Ahí vamos a seguir dando la asistencia técnica que corresponde, y nuestra preocupación es que esas unidades públicas que dan servicio al pueblo tengan la posibilidad, lo más rápido posible, de adecuarse y finalmente tener la licencia del caso. Y por otro lado, la preocupación de los jóvenes, de los estudiantes, que han quedado desamparados de aquellas universidades que, no habiendo sido licenciadas, están hoy día en una situación complicada. Hay que ayudarles, hay que apoyar, hay que ver las formas de cómo hacemos de que su proyecto de vida, su desarrollo formativo no tenga que ser interrumpido. En esa parte estamos viendo los mecanismos, y seguro que en los próximos días vamos a ir mostrando qué planteamos. Por lo pronto hay que estar atentos en el debate. Espero yo que se tome una decisión pensando en que no hay que afectar la situación de la calidad de la educación superior, que más que una situación de una posición política debe ser una situación de obligación como parte de la sociedad de tener efectivamente una calidad de la educación superior como lo tienen en otros países. Continuamos con Franco Mesa de Latina. Ministra Vásquez, buenas tardes. ¿Cuál es la posición personal del presidente Castillo respecto a el proyecto de ley que busca cambiar la conformación del directorio de SUNEDU? Se lo pregunto porque varios integrantes de la bancada de Perú Libre, del partido de gobierno, están a favor de eso y están luchando porque se apruebe. Y en todo caso, si es que el Congreso lo aprueba y ustedes lo observan y por insistencia se aprueba, ¿cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno? Y otra para el ministro de Salud, por favor, muy cortita. ¿Cuáles son las razones por las cuales se ha reducido a 10 días el periodo de alejamiento de las personas con COVID-19 y no 7 como en Europa? Gracias. Sí, respecto a la posición en relación al tema de la SUNEDU, tenemos la posición como gabinete, como ejecutivo, que es la que he expuesto. Creo que si ustedes necesitan una opinión más específica del presidente, habría que planteársela, pero en general el... Sí, entiendo que próximamente seguramente va a brindar declaraciones, pero nosotros hablamos como gabinete, como ejecutivo, que hemos discutido esto dentro del Consejo de Ministros, y pues lo que si se aprueba algo que realmente representa para nosotros un retroceso en calidad, seguramente vamos a observar. Muchas gracias. Gracias. Muy buena la pregunta. Ayer justamente estuvimos debatiendo un buen rato este tema de la disminución de los días, ¿no? Pero para que la ciudadanía se entere con precisión, el Omicron en estudios preliminares, porque es una variante relativamente nueva en la experiencia clínica internacional, es algo más de un mes donde tenemos circulando esta variante, lo que nos muestra es un periodo de incubación más rápido, de 2, 3 días, y un proceso donde presenta síntomas que van de 5 a 7 días. Esto no quiere decir que no hay casos que no se compliquen, porque también hay casos que se complican, sobre todo depende también de la persona que recibe este virus. Entonces, no es que todo el mundo ha puesto 7 días. De hecho, la Organización Mundial de la Salud todavía no modifica su posición de los 14 días. Algunos países de Europa, como Estados Unidos, Inglaterra, también Israel ahora, han planteado 7 días en función de los altísimos volúmenes de contagio que tienen en su población, 300.000 contagiados por día. Esta no es la situación del Perú. Entonces, no quiere decir que nosotros no podemos modificar algunas disposiciones en función de la presión epidemiológica. Pero en este momento, en nuestro país, creemos que es prudente bajarlo a 10 días y seguir la evolución epidemiológica. Y lo hemos hecho en Lima, Callao, porque es donde sabemos que tenemos una prevalencia de Omicron superior al 80%, cosa que no está sucediendo, por lo menos hasta ahora, en el resto de las regiones del país. Lo que no quiere decir que no se vaya incrementando el Omicron, que es lo más probable que suceda, y tengamos que incluir mayor cantidad de regiones en esta disminución del tiempo de aislamiento, ¿no? De esto se trata. Por supuesto, que la disminución del tiempo de aislamiento no es un tema mecánico. Si el paciente tiene fiebre o tiene complicaciones respiratorias, obviamente necesita una reevaluación de aislamiento. Pero esta es una decisión en función de la experiencia que vamos teniendo, no solo en el país, sino a nivel internacional, que nos hace que señalemos que en Lima Metropolitana y en el Callao podemos bajar a este tiempo de aislamiento, ¿no? Yo aprovecho tu pregunta también para insistir en una cosa. Tenemos un estudio de el Ministerio de Salud que yo quisiera que tomemos conciencia. Tenemos un 83% más todavía de la población vacunada con 2 dosis y un 17% sería entonces de la población que no tiene una o le faltan 2 dosis. El estudio señala, para que tengamos una idea, de 23.000 pacientes hospitalizados, 20.000 eran no inmunizados, 655 con primera dosis y 1.500 con segunda dosis. ¿Cómo fue la tabla de pacientes fallecidos? De esta cantidad, 10.400 pacientes fallecieron. Estamos haciendo un recuento en el tiempo. 313 eran de segunda dosis. Es decir, la diferencia entre cómo se complica un paciente y puede fallecer es 21 veces más en los pacientes que no están inmunizados que los que están inmunizados. Esta es la diferencia. Por eso es tan importante que este porcentaje que no se ha vacunado, que no tiene las 2 dosis, se vacune, porque esa persona cuando se enferme tiene muy altas posibilidades, el que no está vacunado, de terminar hospitalizado o en cuidados intensivos. Y entonces sí vamos a tener dificultades con la cantidad de unidades de cuidados intensivos, que de hecho ya lo tenemos, porque a nivel nacional se sigue incrementando. Estamos cerca del 70% de las camas de cuidados intensivos ocupadas, la gran mayoría con pacientes no vacunados. Por eso seguimos insistiendo en esto, pero no hay forma, o sea, seguimos señalando la necesidad de tomar conciencia y vacunarse con las 2 dosis y la dosis de refuerzo, toda la ciudadanía, para evitar los contagios, pero en particular las personas mayores de 60 años o con algún tipo de comorbilidad. Gracias. Seguimos con Carlos Rengifo, de Panamericana. Buenas tardes, Premier. Aquí dos preguntitas. La primera es sobre el nuevo presidente Exalú, quien ha sido, según algunos medios, implicado con el ex asesor Carlos Moreno en audios por presunta corrupción en negocios en el sector salud. Queremos saber específicamente qué filtros están aplicando para la designación de altos funcionarios. Y la segunda pregunta, queríamos saber si usted tiene conocimiento. En el diario El Comercio ha salido el recorte de personal y presupuesto de la DIVIAC, justo cuando el ministro del Interior hace unos días había manifestado el fortalecimiento de esta unidad. Queremos saber su opinión, por favor. Respecto al primer punto, el presidente de Salud es un cargo que depende del Ministerio de Trabajo. Para todos los altos funcionarios existen estándares establecidos en la norma y son responsables los ministros de cada sector verificar que esos estándares y requisitos se puedan cumplir. Entonces, hemos visto que hay un cambio del presidente de Salud. Eso ha sido una decisión tomada por la ministra conforme corresponde y nosotros, como esperamos de cada uno de los ministerios, creemos que se revisan los requisitos correspondientes. Si hay algún tipo de denuncia, ya pediremos información para verificar que esto esté conforme corresponde a la norma. Sobre el caso de la DIVIAT, no he tomado conocimiento de una reducción de presupuesto, lo vamos a verificar. En realidad sí hay una apuesta más bien por el fortalecimiento de estas instituciones que representan a sectores estratégicos, sobre todo en la lucha contra la inseguridad, etcétera. Entonces vamos a verificar, pero no creo que apunte más bien a debilitarla, todo lo contrario, el gobierno está empeñado en un fortalecimiento, ¿no? Última pregunta a cargo de Eduardo Reto, de RPP. Gracias, Premier, buenas tardes. Ya pasaron 12 días, bueno, ya se inició el nuevo año y hasta el momento el presidente Pedro Castillo continúa sin brindar declaraciones a la prensa o dar entrevistas a la prensa. La pregunta sería, ¿cuándo lo va a hacer? Y la segunda pregunta es sobre el tema de los estadios deportivos, ¿no? De acuerdo a las normativas, nos encontramos en nivel alto en Lima Metropolitana y el aforo es de 0%. Sin embargo, en otros países de la región, donde incluso hay más contagios que en el Perú, ya se ha actualizado este tema y sí se permite el ingreso de personas a los estadios deportivos. ¿Se va a actualizar ese tema? ¿Se piensa permitir el ingreso de personas a los estadios? Gracias. Sí, respecto a la primera pregunta, entiendo que el presidente de la República se ha comprometido con incluso algunos líderes de opinión a que empezará a dar entrevistas durante estos primeros meses del año, los primeros días del año. Entiendo que eso lo está preparando con su equipo de prensa. Seguramente tendremos novedades, ya nos dirán fechas más adelante. Señor Ministro de Salud. Sí, yo quiero señalar una cosa muy clara. Somos un país donde nos gusta el fútbol, nos encanta el fútbol, y nos encanta y nos gusta ver las tribunas llenas. Pero a mí me gusta el fútbol, pero más me gusta ver a la gente saludable. Entonces, justamente hay países que han autorizado, están volando, tienen más casos que el Perú. Este es un fenómeno internacional, este incremento de la variante Ómicron. Nosotros tenemos que cuidar a la gente, y yo voy a cuidar a la población peruana. Mientras esté en ascenso de manera exponencial, ¿no?, los casos de Ómicron, vamos a actuar con mucho cuidado en la autorización de los espacios que, aunque sean públicos, que sean muy grandes, pero que en el fervor de un partido de fútbol me pueden generar distintos niveles de contagio. Así que mientras esté creciendo de manera exponencial, vamos a tener cuidado con permitir algunas reuniones que generen incremento de la cantidad de población que pueden juntarse y pueden facilitar los contagios. Gracias por su presencia. La conferencia ha concluido. Buenas tardes. Bien, ha sido la conferencia de...